Hey, ¿sabías que la H suena? Muy buenos días a todos. Lo primero es que me alegro muchísimo de veros a todos, una vez más, aquí en la sala de prensa, porque eso quiere decir que vamos a poder disputar un partido, ¿no? Bueno, dentro de lo típico que es esta temporada, pues nos ha tocado mucho, ¿no? Nos ha tocado tener que confinar a los jugadores, tener que planificar muy concienzudamente lo que te puede llegar. Es cierto que hasta ayer mismo no supimos que podíamos entrenar. Sabéis que esto de los protocolos, pues bueno, es muy estricto, que es como debe ser, y hay que tener muy controlado todo para volver a la actividad, ¿no? Ayer pudimos entrenar, obviamente sin dos jugadores, y desde el cuerpo técnico, pues lógicamente estudiar muy mucho cómo afrontar esto, ¿no? Cómo afrontar en cuanto a la táctica, cómo afrontar en cuanto a la toma de decisiones que tenemos que tomar para ver cómo nos enfrentamos a esta semana, ¿no? Dicho esto, no puedo no hablar de Mario Díaz Llín, que ha hecho un trabajo con los jugadores impresionante, ha sido espectacular, su implicación está fuera de dudas, pero es decir que cuando llegan los jugadores, aparte del ánimo que tienen, ¿no? Porque esa es la verdadera alegría, ¿no? Volver a entrenar, ¿no? Volver a poder jugar. La verdad es que el estado físico es mucho mejor de lo que pudiese imaginar por el lado. Otra cosa es el ritmo competitivo, ¿no? Un así jugar un partido oficial y eso, pues lógicamente, lo arrastraremos, ¿no? Pero el trabajo de Mario, con un esfuerzo muy grande, para estar en todas las sesiones presenciales, o sea, en todas las sesiones online dirigidas por él, y desde luego hay que agradecer ese esfuerzo, ¿no? Y dicho esto, ya estamos con Coruña, ¿no? Vamos a jugar contra el equipo más físico y con más capacidad atlética de la liga. Cada vez que vengo aquí parece que es que contra los rivales que jugamos es que son los Lakers, los Celtics, ¿no? Claro, más los Celtics, evidentemente. Pero es que es la realidad. Estamos en un grupo en que los presupuestos son muy altos, los jugadores son de primerísimo nivel, muchos jugadores con pasado ACB y algunos con futuro ACB. Y esta semana nos toca Coruña, que es sin duda el equipo con más capacidad de atlética, un equipo con unas variables defensivas acorde con ese atleticismo, un equipo que lleva al límite en cuanto a defensa y ataque, un equipo que no da un respiro, un equipo que te obliga a estar concentrado los 40 minutos porque si no te pasa por encima. Y así ha hecho en algunos partidos de liga y en algunos partidos de liga en los que se ha enfrentado a rivales que venían de un confinamiento, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de frenar. Una plantilla confeccionada para ascender claramente, con posiciones muy 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 bien protegidas, con un base muy fuerte, con muy muy corpulento, muy, con mucha altura y peso del equipo, como Pecique Vicio, una promesa que ya no es tan promesa, que es una realidad, como la Jamaica, y un potencial exterior con Monaga, Matibioni, Melemene. Bueno, fuera de lo normal, ¿no? Creo que han hecho una plantilla excepcional y muy compensada. Una joven tenía que ir a jugar ACB como Vega, y uno que podría estar, que es como nuestro Rolanda de Astro, ¿no? Al cual conocemos muy bien, ¿no? Y en la posición de 5, Rafin y Magui, pues son jugadores de mucho peso, con mucha capacidad para defender, para contener, para intimidar. Bueno, en definitiva, cuentas por lo que he dicho, un equipo con un potencial increíble para ascender, que todavía está en conjunción como la mayoría de los equipos de la liga. Pero que dicho esto, nosotros no venimos de comparsa, da igual los 10 días, el equipo está mentalizado. Estoy muy contento de cómo han afrontado estas dos sesiones de entrenamiento, es algo atípico, haremos tres sesiones de entrenamiento sin descanso
en la tarde previa al partido, pero las circunstancias se han dado así y la afrontamos, como decía Armando antes, con los chicos de Eva, con la mayor naturalidad y con las mayores ganas de afrontar hasta el día de hoy el mayor reto que hemos tenido. Tendremos más, seguro, pero el reto más grande que hay ahora mismo es el partido de Coruña, ¿no? Sí, ha sido demostrado a los jugadores y con mucha ilusión por volver a jugar. Yo decía que ayer en el entrenamiento veías la cara de felicidad de todo el mundo, ¿no? Y la nuestra propia de volver a las pistas, y éramos como ahora que estamos cercanas a las Navidades, como un niño con los Reyes, ¿no? Y espero que esa ilusión también nos ayude, porque esa ilusión también es importante para afrontar algo tan difícil como el partido de hoy. ¿Qué se le puede exigir o pedir o esperar de un equipo que lleva un mes sin competir y muchos días sin entrenar, con dos o tres entrenamientos? Que no se rinda, porque si ya pensamos que nos vamos a rendir por estas circunstancias, tendremos un problema. Si pensamos en el partido de Oviedo, tendremos un problema. Si pensamos en el de Lugo, tendremos un problema. El equipo no se puede rendir, el equipo tiene que luchar hasta donde llegue. Es lógico que nos falte ese ritmo competitivo, eso es evidente. Es lógico que cometeremos errores, eso es evidente, pero el equipo no puede rendirse. No puede pensar que por lo que nos ha pasado, como le ha pasado a todo, o a la inmensa mayoría de los equipos de la liga, no pasa nada por perder, sí pasa. Pero hay maneras de ganar y maneras de perder. Y lo que no quiero es que el equipo se rinda porque y seamos condescendientes con nosotros mismos porque no hemos podido entrenar lo que nos hubiese gustado. Eso es lo que espero de ellos y estoy convencido de que lo van a hacer. Roberto, vas a medir mucho los minutos de cara a dos partidos en 5 días. A priori no, porque yo pienso en ganar a Coruña, que es el reto, como te digo, más difícil que hemos tenido en la temporada, que es una situación extrema porque no hemos entrenado, que mentalmente es duro, sí, pero yo pienso en ganar a Coruña. Si ya estoy pensando en quitarle minutos a uno o a otro para afrontar la semana fantástica de tres partidos, pues estaría equivocándome conmigo mismo. Ahora, cómo transcurra el partido, las planificaciones del partido, sabes que son muy variables. Hay un plan A, un plan B, un plan C, y luego tenemos que inventar un plan H. Pero en un principio yo lo que quiero es ganar a Coruña, y a lo mejor lo que sí que tengo que medir es lo que hacer el sábado del entrenamiento, que medir lo que hacer el domingo del entrenamiento. Eso sí que lo tengo que medir mucho, como lo estamos haciendo y estamos siendo muy específicos con lo que queremos. Ahí sí, pero para el partido, a priori no, no contemplo el hecho de dar descanso, porque entonces estamos perdiendo un poquito de esa esencia que queremos tener, ¿no? Pero lógicamente, si a alguien le tenemos que quitar algún minuto, se lo quitaremos, pero siempre con la garantía de poder seguir compitiendo. Bueno, supongo que me dirás esas cargas, sobre todo por el tema físico, porque han entrenado poco. Hay riesgo de que se pueda lesionar, por muy bien que lo haya hecho, lo haya hecho Mario. Sí, yo de hecho cuando Mario estaba hablando antes de todos los días, ayer, esta mañana, y la valoración que hacemos con el entrenamiento de ayer es súper positiva en cuanto al apartado físico. Pero es verdad que el componente emocional para jugar un partido cuando llevas tanto tiempo sin hacerlo, eso influye en la tensión muscular. Y eso es algo que tenemos que afrontar. Tenemos que subir al riesgo porque no queremos que entiendes sea un partido amistoso de pretemporada. Es difícil. Y es difícil que estemos al 200%. Y es fácil que a alguien le pueda pasar algo muscularmente y tal. Trabajamos, Dani y Mario trabajan para que eso no suceda. Y trabajaremos para ganar el partido dentro de nuestras posibilidades. Pero sí, es una situación, no es fácil, ¿eh? No hay una respuesta sencilla para esto, ¿no? Pero sí. De hecho, si te digo ayer que aparte de la alegría que nosotros todos teníamos ayer, algún comentario de va a venir con muchas ganas, vamos a ver cómo están esos cuerpos después de 10 días, a pesar de, insisto, el grandísimo trabajo de Mario. Roberto, ¿cómo lo has pasado en estos días? ¿Cómo lo han pasado los jugadores? Psicológicamente, bueno, mentalmente, sobre todo. Bueno, la verdad es que Mario los ha tenido muy entretenidos, ¿no? Nosotros en la persona del cuerpo técnico decidimos autoconfinarnos, ¿no? Decidimos nosotros mismos limitar nuestra movilidad hasta prácticamente el domingo y el lunes por la mañana,
Bueno, mentalmente a los jugadores les cuesta, pero y les ha costado el hábito de estar 8 o 10 días trabajando desde casa, claro que les cuesta, algunos más y otros menos. Les ha costado mucho, mentalmente se ha trabajado mucho con ellos, especialmente Mario. Mario es una parcela que él siempre maneja, a la cual le tenemos dado esa responsabilidad. Y cuando entrenas mañana, pues mañana y tarde, porque han entrenado mañana y tarde, aunque sea online, pero han entrenado, quieras o no, la cabeza sabe que están preparándose para algo que es cuestión de días, ¿no? Pero también es muy complicado, sí. ¿No va a haber público el viernes? Mis noticias son que no. Pero no hay una noticia oficial y eso el club dirá lo que al final respecto. Se echaría mucho de menos. Yo echo de menos hasta los chicos que vienen a vernos a los entrenamientos cada día. Que quieras o no, pues mira, los tienes ahí, te ves, sabes que mira, sí, se echa mucho de menos. Creo que la salud es lo más importante, pero es cierto que hay muchas cosas que no se entienden bien, ¿no? Muchas decisiones que no se entienden bien. Igual que no se entiende muy bien que unos equipos jueguen 24 horas después de un confinamiento y otros jueguen 3 y otros jueguen 20 días después. No se entiende bien. Esto no ayuda a nuestro deporte y no ayuda a nuestra liga. Entonces hay que intentar unificar criterios, que todo el mundo tenga las cosas claras, que en cuanto a temas de asistencia del público sea lo mejor para la salud de todo el mundo, de los aficionados, pero que no nos generen dudas, porque al final eso es lo que realmente dice, porque esto sí, porque esto no. Sus motivos tendrán, pero realmente no son claros. Y en cuanto al tema de los aplazados, que es algo que quería decir, tampoco se entiende. Yo hablo con entrenadores de la liga y sí, hay un protocolo, hay unas normas y no sé qué, pero realmente nadie entiende muy bien qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y esto genera dudas en los clubes, genera dudas en los jugadores, genera dudas en los entrenadores. Creo que no hay un criterio unificado estricto, ¿vale? Creo que hay protocolos que existen, pero al final no tenemos claro si son 10 días, si a los 10 días puedes entrenar, si a los 10 días puedes jugar, si te pueden hacer la PCR a las 24 horas, sí. Creo que, en mi opinión, creo que debería ser todo mucho más claro. Cumple 10 días, hay 3 días para jugar y se acabó. Y todo lo igual. Porque, aunque no sea así, da sensación de que hay gente que se beneficia más que otro. Y eso no es bueno. Pues no es bueno para nuestro baloncesto. O sea, no, esto yo creo que no es fácil de aclarar. Que no me compete a mí, pero sí que es verdad que es así. Dicho esto, mañana vamos a salir allí a por todas, sin miedo y sin lamentaciones ninguna. ¿Crees que el partido se debería haber aplazado? Creo que el partido se debería haber aplazado. No es tan fácil la contestación como sí o no. No es tan fácil porque hay mucha acumulación de partidos. Pero desde luego, si a mí me dicen que todos los partidos son a los 3 días de salir de un confinamiento, como Paco, que saldrá hoy, estamos hablando 24 horas antes de jugar un partido, nuestro ala pívot titular, hasta el día de hoy, porque todo el mundo nunca habla de eso de los titulares, ¿no? Por una vez yo lo voy a decir también, nuestro ala pívot titular sale del confinamiento hoy, que no va a llegar ni 24 horas antes del partido. Eso es lo que necesita esta liga. Pues no. Lo que necesita es que Huesca juegue 24 días antes. ¿O 24 horas antes de salir del confinamiento y 24 horas después? Pues no. Eso es lo que quiero decir. Entonces, es lo que hay. Yo lo que quiero es que todos hemos aceptado jugar, todos hemos aceptado este reto, todos asumimos los riesgos, pero sí que es verdad que creo que debería ser más claro. Insisto que sé que está en los protocolos, que sé que está escrito, que sé que está tal, pero hay demasiadas acepciones. Demasiadas acepciones. Y los clubes también tenemos que ser responsables y decir y hacer todo lo que se dice. Pero eso no es. ¿De qué haber razón? No es sí o no. No es sí o no. Desde luego no es sí o no, porque entiendo que no es fácil. ¿Eh? Y esto que eso creo que todo el mundo lo tiene claro y yo también. Entiendo que no es fácil. Los unidos son cáceres.
euros. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Con dinero puedes hacer un equipo estelar.